Habitantes de varios barrios en Cali están cansados de que sus calles y andenes estén llenos de huecos que en Cali no tapa luego de realizar trabajos de energía, acueducto o alcantarillado. Los huecos quedan abiertos varios meses y se convierten en un peligro para transeúntes y conductores. Sergio Rivera asegura que este hueco, ubicado en el barrio Panamericano de Cali, lleva abierto más de 3 meses luego de que en Cali realizara aquí una reparación del acueducto. El peligro de estos huecos es que varias personas ya se han caído en ellos. Hace más o menos 15 días mi tío iba pasando en la cicla, entonces él iba para el trabajo y un carro lo cerró. Él por no dejarse atropellar cogió el hueco y se fue con cara y todo para el hueco y se desfiguró la cara. Estos huecos también los encontramos en otros barrios de Cali, como por ejemplo en el barrio San Judas, los cuales, además de inundarse, también son utilizados como botaderos de basura. Me dijeron: señora, no se preocupe que en 6 días le tapamos el hueco y le colocamos el agua al frente donde lo van a colocar. Y no pasó nada porque ya hace 3 meses y nada pasa, todo igual. Dejaron el hueco y el perjuicio, me cayó el perro ahí a ese hueco. La situación se ha vuelto tan difícil para algunas personas que debido a los retrasos de Emcali para taparlos, por su propia cuenta, ellas han decidido hacerlo. Eso duró 3 meses destapado. En esos 3 meses, una vez que no había energía en la noche, una señora se cayó allí y obviamente pues los vecinos se disgustaron y ellos vinieron y taparon ese hueco que a quién le hacían la reclamación porque se había caído. Por su parte, 90 Minutos se comunicó con Emcali, empresa que se comprometió a tapar los huecos en las zonas denunciadas en un plazo de 24 horas.